Hola Cintia. Hola Gordon. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, fenomenal. Me gracias. Alegro. Cintia, unas preguntas sobre la carrera sí. que haces con The Open University. Sí. ¿Cuántos años llevas ya haciendo la carrera? Estudiando la carrera llevo cuatro. Cuatro. O cinco. Cuatro. Cuatro. Y este es cuatro. Tu último año, ¿no? Sí, este es mi quinto año. Vale. Y es. Ha sido la carrera a distancia, ¿no? Estudiar la carrera a distancia. Sí. Sí. ¿Qué tal hacerlo así, sin ir a la universidad? Pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas, obviamente, que no tienes que transportarte. Claro. No tienes que ir a Durham cada día, que de vuelta, a pagar el parking. Sí. Y pagar la comida allí o lo que sea, o prepararte comida aquí. Desventajas, que no tengo un profesor al que preguntar directamente, esta parte no la entiendo. Sí. Tengo que o llamar por teléfono, o mandar un email, o esperar a la tutoría. Pero como el inglés no es mi idioma materno, preguntarle algo por teléfono no me ayuda mucho. Vale. Porque prefiero algo en inglés, prefiero cara a cara. Sí. Que por teléfono, por ejemplo, para una duda de mis estudios. ¿Por qué escogiste eso de hacer la carrera a distancia? Porque no tenía opción, realmente. No tenía opción porque estábamos trabajando y era o trabajar o hacer la carrera. Sí. Entonces tuve que elegir hacer la carrera a distancia. Pero lo prefiero. Vale. Y Cintia, ¿por qué haces la carrera? Sé por qué me preguntas eso. Cuando empecé la carrera, la empecé porque era lo que tenía que hacer. Es lo que haces, ¿no? Terminas el colegio, vas al instituto, terminas el instituto y haces una carrera. Si no, ¿qué haces? Trabajar, ¿no? Trabajar o hacer la carrera. Y en España, si eres un poco inteligente, haces la carrera. Y si eres un poco vago, te pones a trabajar, ¿no? Esa es la idea detrás de eso. Y no quería parecer la vaga, entonces empecé la carrera. Pero empecé una carrera diferente cuando empecé. Empecé filología hispánica. Allí en España, ¿verdad? En España, sí. Esa era presencial, no era a distancia. Y no me gustó nada. Odiaba la carrera y odiaba, no sé, estaba muy incómoda allí. No tenía amigos, la gente era muy distante, los profesores eran muy creídos. No sé, no me gustó el ambiente para nada. Creo que eso me ayudó también a elegir la carrera a distancia ahora. Claro. Y lo hice simplemente por eso, porque era lo que tenía que hacer. Vale. Por la sociedad, ¿no? Te empuja. ¿Lo haría yo? No lo sé. No lo sé. La verdad es que preferiría pasar mi tiempo estudiando otras cosas que me gustan más. Sí. O más importantes para la vida. ¿Y en tu opinión ahora tiene valor la carrera, como antes? El valor que le quieras dar tú, realmente. Porque yo creo que mucha gente se saca la carrera con el ideal de tener un buen trabajo después. Y tener una buena paga y tener un puesto asegurado para el resto de tu vida. Sí. Y a mí todo eso me da miedo. Eso de pensar en un trabajo para toda la vida, igual, día tras día, no sé, me da un poco de pánico pensar en eso. Sí. Y no mucha gente hace la carrera porque le guste la carrera. Sí, hay gente que lo hace, pero la mayoría lo hace por el futuro, no por el presente, ¿no? Y ahora, tal y como están las cosas en España, no es garantía de nada. Tener la carrera no es garantía de trabajo. Sí. Realmente, ahora es garantía de paro. Todo. Sí. Y no sé. ¿Qué haría yo ahora? Vale. Pero tienes un año que terminar. Sí, me queda este año para terminar y decir simplemente, pues eso, que he terminado la carrera y ya está, porque no me interesa. Vale. De verdad.
Y después fiesta, ¿verdad? Después fiesta, después, mira, papá, he terminado la carrera. ¡Bien! ¡Celébralo tú! Toma la foto de mi graduación, si quieres. Y hasta ya, luego. Y quemar los libros y, sí, vale, y hacer lo que quiero. Pues muchas gracias, Cindy. Buena suerte en tu último año, ¿verdad? Gracias.